Esta película narra la historia de un adolescente que tiene buenas habilidades para el robo. Así que un día, un sujeto lo contrata para que lo ayude a buscar un tesoro perdido. Esto es Uncharted, la película del videojuego. Antes de iniciar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Eso me ayudaría muchísimo. La película inicia con nuestro protagonista llamado Nathan Drake, quien está cayendo al vacío, pero de repente una mano lo sostiene. Aquí nos trasladamos a 15 años al pasado, cuando Nathan Drake y su hermano Sam se estaban metiendo a un museo para robar una pintura. Ladrón clásico. La cual resulta ser el primer mapa del mundo, el cual le pertenecía a Fernando de Magallanes. Sam le explica a Nathan que Magallanes no intentaba cruzar el mundo, sino que buscaba oro. Y este mapa revela la ubicación exacta de donde lo escondió. Pero en eso los atrapa la seguridad del museo. Pero al ser adolescentes, los regresan al orfanato. Sin embargo, Sam ya ha sido 3 veces detenido, por lo que lo llevan al reformatorio. No obstante, el policía era demasiado idiota y lo deja ir solo a su habitación para que busque sus cosas, lo que le da la oportunidad de poder escapar. Ah, ¿por qué no me sorprende? Pero antes de irse, le entrega un colgante con un anillo a Nathan. Ahora regresamos al presente, donde Nathan se convirtió en Tom Holland. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Este llega a su empleo como camarero, atendiendo una linda rubia a la cual le coquetea, para luego robarle una pulsera. ¡Ratero! Tras esto, conoce a un señor que le dice que esa rubia era un blanco fácil. Este se presenta como Victor Sullivan, quien le ofrece un empleo a Nathan, pero Nathan rechaza la oferta. Pero cuando Sullivan se marchaba, Nathan se da cuenta que este le robó, pero le dejó una tarjeta para que lo busque. Eres cruel, pero justo. Esto hace que Nathan vaya al departamento de Sullivan y como típico ladrón le roba las llaves al seguridad para meterse al departamento de Sullivan. Aquí ve el primer mapa del mundo, pero Sullivan llega, quien ya lo estaba esperando, así que le devuelve la pulsera. Además le explica a profundidad la historia de Magallanes, lo que cautiva la curiosidad de Nathan. Y eso aumenta cuando Sullivan le dice que es amigo de su hermano Sam. Así que Sullivan le vuelve a ofrecer el empleo. Además, le dice que está buscando a su hermano ya que está perdido, y si trabajan juntos puede volver a verlo. No obstante, Nathan vuelve a rechazarlo. Pero al Nathan llegar a su casa y ver unas cartas que le envió su hermano, este vuelve y acepta el trabajo. Así que vuelve arrastrándose. Tras esto, nos enteramos que para encontrar el tesoro necesitan 2 llaves. Sullivan tiene una y la otra será subastada. Sullivan le dice a Nathan que su trabajo es cortar la luz mientras esté la subasta, así él podrá robarla. Ahora tenemos una secuencia que nos muestra cómo Nathan se prepara para entrar a la subasta y cortar la electricidad, mientras investiga acerca de la vida de Sullivan. Al llegar el día de la subasta, Nathan le regala un gato a Sullivan. Luego ven al magnate llamado Santiago Moncada, quien también está interesado en la llave. Además de Santiago, conocemos a Braddock, quien es la caza recompensa y mano derecha de Moncada. Aquí nos enteramos que Braddock y Sullivan tienen un pasado juntos. Ya una vez iniciada la subasta, Nathan se pone en posición para hacer el corte eléctrico, por lo que vemos sus dotes para enfrentarse en la sala de control eléctrica. Pero para su desgracia es visto por uno de los matones de Braddock, quien lo persigue y lo encuentra antes de que este corte la luz. Ya te pillé metiendo la pata, no quieras jugar con los grandes, las liado parda, chiquitín, se te ha ido la olla. Estos inician una pelea. Esta pelea impide que Nathan corte la luz, haciendo que Sullivan entre a la subasta, pero para su desgracia no tiene dinero para pagarla. Así que Nathan tiene que armar un caos en medio de la subasta para poder frenarla. Está empezando el caos. No tenemos mucho tiempo. Gracias a esto, Sullivan se viste como empleado del lugar para poder robar la llave. Y casi no lo logra, ya que Braddock lo encontró. Sin embargo, Sullivan logra deshacerse de ella con la seguridad de la subasta.
ya con las dos llaves se dirigen a Barcelona, España. Ahora conocemos a Chloe Fraser, quien en realidad tiene la otra llave y también está buscando el tesoro. Esta tiene una discusión con Sullivan rápidamente, pero todo era una distracción para robarle la llave a Nathan, así que inician una persecución por la calle de Barcelona. Nathan finalmente logra atraparla, pero Sullivan le dice que la deje ir, ya que ella no sabe dónde encontrar el tesoro y los necesita. Así que Nathan le dice a ambos que están buscando el árbol de pino, todo esto por el diario de Magallanes, pero este le dice que no es un árbol lo que tienen que buscar, sino una iglesia que se llama así. Al llegar a la iglesia se enteran que no pueden entrar porque hay una misa en la noche. Ahora vemos a Santiago Moncada y a su padre. Santiago lo regaña porque el padre quiere donar toda su fortuna, pero Santiago no quiere eso. ¡No! ¡No quiero eso! En casa de Chloe, los tres se ponen a tomar alcohol. Aquí Chloe le dice a Sullivan que le cuente la verdad sobre Sam a Nathan. Ahora volvemos a ver a Santiago y a su padre en un parque, donde Santiago trata de convencerlo para que nos regale el dinero. Pero cuando el padre de Santiago se subió a su carro, Brado lo esperaba para matarlo. Los tres ladrones llegan a la iglesia, donde encuentran un pasadillo. Pero ahora hay dos problemas, ya que hay dos puertas, una hacia el cielo y otra hacia el infierno, por lo que tienen que dividirse. Nathan y Chloe se dirigen a la puerta del infierno, mientras que Sullivan va a la puerta del cielo. Pero Braddock y sus matones ven a Sullivan, por lo que lo persiguen. Mientras que Nathan y Chloe llegan a una discoteca subterránea, donde los matones de Braddock los encuentran. Por lo que Nathan tiene una divertida pelea con ellos, mientras Chloe busca la entrada del tesoro. Hasta que Chloe finalmente lo logra. Al entrar llegan a una alcantarilla, pero aquí se activa la trampa, entonces la alcantarilla se llena de agua. Esto se va a poner feo. En la superficie, Sullivan encuentra la puerta para poner la llave en un Papa John's, pero en eso lo encuentran Braddock e inician una pelea. Sullivan gana y logra usar la llave, salvando a Nathan y a Chloe que estaban a punto de ahogarse. Gracias a esto logran entrar a una caverna donde encuentran unas vasijas gigantes, pero lamentablemente todo era un engaño ya que las vasijas estaban llenas de sal. ¡Fuimos timados! Pero dentro de una de las vasijas estaba un mapa que los llevará directo al verdadero tesoro. Sin embargo, Chloe los traiciona y se roba el mapa. La decepción. La traición, amigo. Pero antes de irse, le dice a Nathan que le pregunte a Sullivan lo que pasó con Sam, para después noquearlo. Al despertar, Sullivan le cuenta toda la verdad a Nathan acerca de su hermano, y le confiesa que este está muerto, ya que Braddock y su gente lo asesinaron cuando encontraron el diario de Magallanes. Ahora nos enteramos que Chloe trabaja también para Santiago Moncada. ¿Qué? Luego Nathan y Sullivan se cuelan en el avión de Moncada, pero aquí Brado traiciona a Moncada asesinándolo, y cuando iba a hacer lo mismo con Chloe, está saliendo. Y mientras buscaban a Chloe, Nathan y Sullivan aprovechan para robar el mapa, hasta que fueron encontrados por Braddock y sus muchachos, activando los paracaídas, así que inician una épica batalla en los cielos. Aquí terminan Nathan y Chloe en un cargamento en medio del mar, mientras que Sullivan desaparece. Nathan y Chloe llegan a un hotel, donde pagan con la tarjeta de Sullivan que les robó Nathan. Aquí Nathan descubre las coordenadas del tesoro gracias a las cartas de su hermano, pero les da las incorrectas a Chloe para probarla. Esta se las roba, probando que no se puede confiar en ella.
Así que Nathan se dirige a la dirección correcta, pero en el camino es visto por Brado y su gente. Al llegar al barco, se encuentra a Sullivan y ambos encuentran el tesoro, pero también llega Brado, quien se lleva los barcos en unos helicópteros. Ahora, con los barcos voladores, inician una pelea con los esbirros de Braddock. Sullivan logra pilotear uno de los helicópteros, mientras que Nathan se queda en el barco continuando con la pelea. Pero para poder salvar a Nathan, Sullivan se deshace del barco, matando a Braddock en el proceso, y también de una mochila repleta de oro. Luego ven a Chloe yendo al lugar equivocado. Entonces Nathan le entrega algunas piezas de oro que se robó del barco a Sullivan. La película termina presentándonos a Sam en una prisión escribiéndole una carta a Nathan. Al parecer, Sam se encuentra con vida. Realmente la película termina con una escena postcrédito, donde Nathan es salvado por Sullivan, quien trae un bigote y a su gato. Eso es todo, amigos.